Ok, señores, vamos a poner una vez aumento, 2 pulgadas. Ahí se quitó el amortiguador para que caiga el eje. Esta va a caer el resorte. Y pusimos espaciadores de 1.5. Con las llantas que les dije de arrancada, aquí vamos a meter 31. No la hemos probado aún. Es la primera prueba, llanta 31. Bueno, aquí hay una bronca, compañeros. Pega la cardán en el puente ese. Ahí está pegando. Vamos a modificar el puente. Hay que hacerle un pequeño corte ahí. Ahí está donde pega. Ahí se ve donde pega. Aquí ya quedó puesto el aumento, 2 pulgadas. Quitamos el hule. Espero y que no ruide. Quitamos la grapa también aquí de la línea de frenos para que flexione un poquito más. Y los amortiguadores que ocupa son de 21 pulgadas extendidos. 21 pulgadas y media. Lo vamos a poner en unos 22 para que esté sobrado. Sí, para que pegue la flecha, cardana. A ver. Ahí es donde pega. Ahí está. Entonces hay que modificar ese puente un poquito más hacia abajo. Y el resorte queda un poquito doblado, pero aquí se ha notado un truco muy bueno, compañeros. Se comprimió el resorte y se le puso el alambre para que entrara. Y ahorita se va a soltar. Está poniendo el amortiguador y se suelta. Y a mí se me quedaba estar más duro porque el resorte se comprime. Vamos a ver cómo se siente sin la barra ya con los aumentos puestos. Tiene que haber cambiado la dureza ya. KM3 30, está muy delgadita. Y esto es Discovery Cooper S7 Pro 32, perdón, 31. Nomás que le falta cuerpo al rin. Sí, este es para rin que un 8. Para rin 8. Y este debe ser como 7, ¿no? Un 8.5, el 9 se traje más cuerpo. Pues está muy bonito el rim para cambiarlo. Menos mal la diferencia. ¿Cuánto sube? Parece de Atos. No, no, es un juego. ¿Eh? Es una chulada. A ver qué tan gastón se pone y pesado. Algo, pero pues no es para el diario. Para la carretera sí sube, pues para no pasar a la carretera. Echa el ancla. Pero aquí en la ciudad, toda madre. Menos mal la llanta. Su máquina, apenas le quedó el 1.5. Con una hubiera quedado bien. Con el de 1 pulgada. Llegó con Pachenel, mira. Llegó el video con Pachenel. ¿Cómo anda, Pachenel? Muchas gracias. Excelente. Aquí llegó con Pachenel a visitarnos, mira. Mándeme. Ah, ok, está bien, correcto. Echamos para arriba ahorita. Sí. Venga, chica, vamos, cuidado. Cuidado, ¿qué? ¿Qué no? Ahí está, mira, vamos a ver. Para que golpea. ¿Cómo no? ¿Vaya Suzuki? ¿Vaya Suzuki? Hola, vamos a ver. ¿Cómo no? ¿Vaya Suzuki? ¿Cómo no? ¿Vaya Suzuki? ¿Cómo no? ¿Vaya Suzuki? ¿Cómo no? ¿Vaya Suzuki? ¿Cómo no? Ay, otra vez. Pega un ching y nomás se baja a pegar más. Y si le quitamos el aumento, pues va a pegar más. Se mete más la llanta. Ni modo, compañeros, la 31 no se pudo, es muy ancha. Ocupa más altura. Tiene muy buen cuerpo y sale muy bonito. Pero no pega, definitivamente. Vamos a dejar las 30. Se va a 30. Ya con 31 es muy pesado. Tiene muy buen cuerpo, pero miren nomás qué chulada. Pero no la arma. Negativo. Lo podemos levantarlo más. Otro tipo de resortes. Y lo bichamos, señores. Ahí quedó bicho de atrás. Desnalgado. All grip. Jeepney.
Vamos a poner aumentos traseros ahorita. Ya adelante ya quedó con los aumentos. Ya vimos que la llanta 30 pues quedó bien. No pega. Y se va a emparejar ahorita la altura. Está sin problema. Al fregazo, ¿eh? Al 100. Y para los que no sabían dónde trae la serie el Jimny, cuando cada rato me van a andar preguntando, como me pasa con los CJs, aquí trae la serie en el chasis, miren. Trae chasis, no es compacto. Ahí está la serie. Para los que se van a preguntar en un futuro. Ahí viene, señores, facilita. Esa es la técnica, comprimir el resorte, para poner el aumento. Piso. Ay Dios, mira. Facilito. Dale para atrás nomás. La guía. ¿Para dónde? Para acá. Le falta como un dedo más para la guía para acá. ¿A cuál guía? ¿Este? A esa le falta. Ahí le falta como un dedo para acá. Ándele ahí, ahí quedó el chingazo. Está. Ey, se va a acomodar. Señores, la diferencia con las 30 y las originales Dunlop. Ahí está. Y las dos pulgadas de altura. Ahí bajó ya. Ahí quedó, señores. La original con las KM3. Listo. Pues la dejamos mochita, miren. Quedó mochita porque la llanta, la quinta llanta no está. Hasta mañana me la tienen. Entonces le dije, quítale el portallanta. Ahí se ve, miren. Quedó más coquetona. Quitamos las 2 pulgadas porque no dio los birlos. Y aquí dejamos los de 1.5. Allá estaban los de 2, pero no, el birlo quedó muy ancho. Bueno, señores, continuamos. Bueno, gente, primera impresión manejándola. Pega un poquito ahí. Ay, en algo me pega. Vamos a ver qué es donde pega. Me siento más durita. Más brincona. Sí, bastante brinconcita. Uf. Va brincando, señores. Quedó brincona. Así pues endurece la suspensión, como siempre les digo. Ah, pero es soportable. A ver cómo quedó la barra estabilizadora. No, pues no. Ahora ya no se mueve. Te la vamos a sacar aire. Ay, 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 ay. Muy brincona. Macizo brinca. No, vamos a sacar aire. No, hombre, hoy. Ingia su máquina. Negativo. Miren cómo brinca. Es mucho. Vamos a sacar aire a ver si la compensamos. Ok, señores, ya instalamos los amortiguadores traseros en marca Procom de gas. Y lo único que hicimos fue poner los bujes. Ya los amortiguadores traían los bujes. Y pusimos bujes arriba y bujes abajo y quedó al 100. Estos ya no los ocupamos, nos sobraron. Ya están sobrados estos. Y ahorita los delanteros, también igual hay una adaptación, ¿no? Bien perro. Pero los delanteros hay que sacar el cacahuate, le decimos, o el moño, hay que sacarlo y le vamos a meter un buje ahí. Es la única adaptación que se le hace al delantero. Hay unos amortiguadores que no traen el moño, ¿no? Pero hay otros como este que sí lo traen, entonces hay que quitarlo. Y
Ahorita le vamos a pegar la calada porque nos metimos ahorita un espantada de tanto que brincó y botó. Y un saludo para compa Beto de Chicago, que nos pidió una defensona igualita a esta. Defensa delantera y trasera, compa Beto de Chicago. Se la vamos a poner en Durango. Ya que venga el hombre, va a encontrar sus dos defensas. High steering, brazos largos, puente y otros artículos más. Pues un saludo para su raza ya, compa Beto. ¡Ánimo! Bueno, compañeros, qué durita la camioneta. Miren cómo brinca la luz. Uy. Vean nomás cómo brinca. Vamos a tener que ponerle los resortes completos sin los aumentos, porque sí, está un poquito dura. Se compromete la comodidad con la altura. Pues ya que lo levantamos, compañeros, que queda muy duro. Los resortes traseros están duros. Y enfrente pues golpea un poquito. Vamos a tratar de sacarle un poquito de aire ahorita. A ver en cuántas libras quedó. Me dijeron en la llantera que traía más o menos 25. A ver, vamos a checar ahorita cuántas trae. Vamos viendo. Me marcó 15. Aún así se me hace muy duras. Vamos a bajarle poquito. Sí, lo corro frío. Me está marcando ahí el testigo que no lo ajusté mucho. No lo alcancé a calentar lo suficiente. O sea que lo prendí ahorita un ratito y lo apagué para bajarle aire a las llantas. Vamos a agarrar un topecito, miren. Ay, está durito de atrás. Vamos a corregir esa bronca poniéndole ahí está donde brinco, miren, donde vengo brincando. Se siente. Poniéndole unos... Uy, ya perdí todo. Poniéndole unos resortes de JK. Vamos a ver si le podemos adaptar unos resortes de JK usados, ya vencidones. Porque si sí se endurece mucho el aumento de 2 pulgadas al resorte original. Se siente más firme, ¿no? Repito, le quité la barra de estabilidad delantera. Se la anulé. La quité por completo. Y no lo ocupa, quedó durito, no lo ocupa. Ya hice unos rebases, hice unos a 80, 100. Rebases bruscos y no, el carro está maniobrable. Y hay un poquito ligero rozamiento del resorte. Ahorita se lo voy a enseñar. Del resorte Procom, es muy gordo. Y roza un poquito en los resortes. Entonces lo vamos a separar. Ayer lo separé, pero ahorita me doy cuenta que sigue rozando. No lo hace todo el tiempo, pero sí rosa. Ahorita les voy a enseñar dónde los marca. Ahí está, miren. Ay, se siente un poquito. Ya se quitó el testigo. Ahí se siente el ruidito. Toc, toc, donde bota. Pues esa prueba de error, señores. Es la modificación, así se trata. Perdón, de eso se trata. Prueba y error. Y pues proseguimos. Un ratito más, nos vemos, compañero. ¡Ánimo! Le vamos a pegar una flexiadita ahorita de reversa para checar el amortiguador delantero. Se me hizo corto. Vamos a ver si ese motivo también de una causa que me esté golpeando adelante. Porque anoche, como les repito, no nos dimos cuenta. Nos pusimos a armarlo y la verdad que yo personalmente no me di cuenta que estaba tan corto el recorrido. Ahorita vamos a flexiarlo a ver qué tal da. Continuamos. Buen día, amigos y compañeros jiperos. Les saluda su amigo Juan Camacho de aquí de Sarmo Jeep. Estamos poniendo ya el portallanta y ya llegó la extra. Vamos ahorita a apretar tornillos ahí con el impacto, que quede bien fija. Y espero y se baje un poquito porque
Bueno, creo que se baje, se ve más levantada de atrás. Y muy brincona, no le he podido quitar lo duro. Sí brinca mucho. Seguimos con la modificación del Jeepney. Vamos a poner resortes de JK. Vamos a ver si le caben. Son los resortes que tengo por ahí vencidos. No quiso agarrar de los nuevos porque son más duros. Vamos a probar esos. Me quedó muy corto la carrera de 2 pulgadas del amortiguador. Queremos quitar el aumento. Quitar el aumento y a ver si afloja un poquito. Si en dado caso queda, vamos a alargar líneas de frenos. Vamos a modificarlas. Y proseguimos. Ahorita les digo cómo va la situación. Si es que le caben. Bueno, vamos a quitar ahorita el puente. Vamos a quitar el puente porque pega la cardán aquí, como les comentaba. Aquí está pegando la cardán. Si este puente fuera un poquito más inclinado hacia enfrente, no pegara. Pues vamos a quitar cardán ahorita. Y esta línea es de vacío, que parece ser lo que dicen ahí los que saben que son de los lockers. Estos también se me ahorcan. Ese da sin problema. Y el de abajo, de abajo a lo mejor hay que cerrarlo. Ese hay que cerrarlo un poquito, pero cállale. Lo puedo probar ahí, a ponlo y lo pruebo. Ahorita lo sentamos a ver qué tanto se agacha. Si no, va a ocupar este. Porque estos están vencidos. ¿Están vencidos? Sí, pues son de JK usado. Tengo nuevos, nomás que dije, lo voy a probar esos. Porque supone que son más duros. ¿Eh? Ey, pero aquí se va para afuera, güey. No, y eso también se dobla en zarra. No, digo, se va para afuera de aquí, pues. No, la pero nomás para sentarlo ahorita. Nomás para sentarlo. Sí, para sentarlo con las llantas. Pones ahí unas 2 tuercas y lo sentamos. Pero no lo medimos, digo, aquí la altura del carro ahorita. Aún así es más alto este, pero vamos a ver qué tanto. Alto. A ver qué más tanto cae. Ok. Me gusta. Vamos a ver ahorita que lo bajemos cómo queda. Ahí se ve parejo porque está levantado. Ahorita lo vamos a bajar a ver cómo baja. Bien. Bien. Hasta se ve parejo y ahí no se ve tan caído. Traigo 25 kilos atrás. Y de frijol que le eché. Y no se ve, ahí se ve parejo, mira. Se ve parejo ahí. Ahorita que lo saque, ahí subió, mira. Pues aquí vengo, señores. Aquí vengo por la terracería y no está duro, Quedó al 100, miren. Muy fregón quedó, está blandito. Vean, vengo a 40 por terracería y muy cómodo. Excelente, me gustó. Ajá, se protege el cabrón. Ops, disculpen. Trabajó el ABS. Tal vez ocupe cerrar un poquito los resortes de abajo. Se siente muy bien. No sé si cambiar los resortes traseros. Vamos a ir por ellos. Vamos a hacer la prueba. Para no dejar los aumentos. Lo vamos a hacer que esté más blandito de atrás. De hecho, lo siento más blandito, Sin los aumentos. Se siente mejor. Eso vamos a hacer. Vamos a ir por los traseros. Hay un ruidito ahí donde golpea. De una vez lo voy a doblar. Le voy a dar la horma más cerrado de abajo. De una vez. Para poner los traseros. Muy bien. Y levantó mucho, Ya lo van a ver. Muy bien. Así que ya tenemos suspensión. Y atrás me quedaron un poquito largos, entonces se va a quedar el fregazo. No, muy cómodo ahora sí. Hay que alinear track bar nomás. Está un poquito salido el eje. Vamos a pegar una flexiadita aquí con los nuevos amortiguadores. A ver. ¡Uf! Es una chulada, señores, este carrito. Miren, no patinó absolutamente nada. Vean nomás. Chulada. Vamos a verlo.
apagamos. Ay, estoy dejándolo prendido. Excelente. Excelente. Y subí por lo más alto, Manguera. Uf, al 100. Ruidé un poquito abajo el resorte, pero me puedo imponer. Al 100. Y atrás, al 100. Vean nomás, qué chulada. Qué belleza. Chulada. Ya no pega. Ahorita lo quebré y muy poquito. Si acaso pegó atrás, pero muy poquito. Flexea muy bien atrás. No, 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 no. Qué chulada de carro. ¿Vieron cómo subió la piedrota? Ni patino. No sé qué trae Locker. Sabrá Dios que trae unos vacíos ahí. Entonces vamos a cambiar este. Vamos a cerrarlo un poquito. Y quitamos aumentos. Quitamos aumentos. Y ponemos los de JK. Ay, los de JK me van a pegar ahí. En ese amortiguador. No, señores, me rajo. Aquí me va a pegar el de JK porque es muy ancho. Tendría que tirarlo todo hacia enfrente. Sí, ahí me va a pegar en el amortiguador. No se va a poder. Bueno, pues así lo voy a dejar. Así lo dejo. Vamos a hacer la curvatura. Vamos a doblarlo. Ay, menos. Vamos a doblar unos 4 a ver cuál nos queda mejor. Mira que te está yendo mucho, Alberto. No. Ok. Ok, compañeros. Hay que romper el bracket este. Nos fregamos en él. Y quitamos este bracket de aquí también. Y lo dejamos aquí en un lugar donde no pegue. Aquí parece que pega un poquito. Y vean todo lo que caminó. 5 dedos. ¿Por qué? Porque tiende a ahorcarse. Aquí también soltamos estas. Ahí cayó. Está suelto todo, verá. Nomás las líneas esas de vacío, verá. Está cargando ahí. Dale poquito al gato para arriba. En esa de ahí está cargando. Ahí está. ¿Cuál? En esa del medio estaba cargando. ¿Esta? En esa estaba. Para que no se pele el hule, porque ahorita dos veces se peló el hule. Puro ingenio mexicano, señores. Este está más fácil, ¿va? Sí. Está más largo. Ey, cae más de acá. ¿Qué pasó? No, ya capirotada no, mucha engordadera. Bueno, señores, acaban de convencer aquí el que le cambió las llantas. Vamos a hacer la prueba con las 31. Dice que me las cambia. Lo más me gusta cómo queda ahorita, le ponemos las 31 para atrás. Vamos a ver qué pasa ahorita. Continuamos. ¡Ánimo!